Hola a todos, mi nombre es David Rodríguez, soy el profesor de la Escuela de Ciencias. Nos dirigimos a la parte superior del 4, en el mástil, los trastes, lo expliqué en la primera clase, los que no lo hayan visto, por favor vean la primera clase. Los dedos de la mano izquierda se enumeran en 1, 2, 3, 4. Lo repetimos, 1, 2, 3, 4. ¿Ve? 1, 2, 3, 4. Entonces, para la primera nota, usamos el cuarto dedo, el meñique, nos dirigimos al tercer traste y tenemos ya la primera nota. Recuerden que tienen que pisar siempre bien pisado la cuerda porque si no, no suena. Y este es el primer acorde, se llama re mayor. Para el segundo acorde vamos a usar dos deditos, estos dos deditos. Entonces, cuarta cuerda, segundo traste, lo pisamos bien, otra vez, cuarta cuerda, segundo traste, lo pisamos y luego pisamos segunda cuerda, primer traste. Este acorde se llama sol mayor. Y el último acorde que vamos a aprender es la séptima. A todos mis estudiantes les digo que se parece a una casita. Las paredes y el techo. Las paredes y el techo. Entonces, vamos en orden. Primer dedo, primer traste, segunda cuerda. Lo pisamos. Luego, segundo dedo, tercera cuerda, segundo traste. Tercer dedo, primera cuerda, segundo traste. Entonces tenemos el tercer acorde, que se llama la séptima.